poquito, te sientes cómodo en esta pista. Estamos en Showtime, en el evento de Import Revolution. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Yo llevo yendo en esta pista 8 años y este es el primer evento que se siente esto cómodo como en casa. Y los carros, la pista está pegando, la pista está bueno, todo está súper ready. Los carros están corriendo duro, el evento está organizado, todo. Estamos buscando para la próxima, para hacerlo todo de nuevo. Y carros de tracción delantera tienen que salir porque aquí los brackets, todo eso, aquí todo el mundo compite. Después que sea de 7-9, todo el mundo se compite. Aquí nadie con el miedo. Y los carros están súper buenos. Así es que nosotros queríamos que tú te sintieras, y yo, Cheito, verdaderamente está bien contento de que tú te sientes de esa forma. Así que no es la última vez que Cheito Gómez va a estar aquí. Y por lo menos vuelve de nuevo con otro nombre. Muchas gracias. Uno. Hola amigos, aquí estoy con Cheito desde la pista de Showtime. Y lo próximo, otro ganador de la categoría bracket. A dos carriles y otros ganadores en la ronda de la categoría. Conocido, ¿verdad? Muy bien, a dos carriles. Durante todo el día, ¿qué ha pasado? Muy buen comportamiento de los corredores. Buena oportunidad para tener fanático, mucho entusiasmo en los fanáticos del área de Tampa, que hacía falta. Y que nada, quiero darle las gracias porque se dio la CIGE, el CIMA, los que regalaron los carros y no los pudieron traer, pues para la próxima, gracias a Dios la administración ya nos dijo que pusiéramos la próxima fecha, así que hay Showtime para largo y espero que esté yo por ahí. Claro que sí, así que hay Showtime para un buen rato, así que exhortamos al público, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por venir a nuestro show Revoluciones por Minuto, aquí para todo el público, Cheito Gómez desde Arecibo Motorsport en Showtime. Gracias a todos por venir, se le agradece.